Yo he hecho mucha escalada de alta dificultad en los Alpes, en todas partes del mundo prácticamente, y sobre todo en nuestra península. Pero ya cuando he sido mayor, me parece que es una cosa bonita enseñarle a la gente de cierta edad que no se deben de abandonar las cosas solo por la edad. A mis compañeros de edad, no compañeros de la montaña, sino compañeros de edad en general, a todos los que han desaparecido por esta terrible pandemia, esta terrible crisis, pues dedicarle una persona mayor allá arriba a ellos, llevar unas flores o algo así, o alguna cosa, o tener un momento para tener un recuerdo de ellos, pues me apetece mucho y lo quiero hacer. Me he ganado la vida de tapicero, pero yo nací alpinista, no cabe duda. Desde niño me llamaba la atención no las montañas solamente, los ríos y los arroyos y la naturaleza en general. Yo no puedo vivir sin la montaña y sin la naturaleza, verdaderamente.